escritor español Ramón Gómez de la Serna. Hay matrimonios que se dan la espalda mientras duermen para que el uno no le robe al otro los sueños ideales. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos de qué sueños se hablan en este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, ella se ha vuelto una obsesionada conmigo y yo necesito frenar esta situación. Yo estoy dispuesta a aceptarlo todo. Necesito liberarme y comenzar una nueva vida. Hola. Roberto, ¿por qué demandas a Mariana y qué le pides para resolver este caso? Doctora Paula, ¿me puede decir Bobby? ¿Bobby? Buenas. Ok, Bobby. Bueno, yo vengo aquí a pedir que me otorgue el divorcio a mi esposa Mariana, porque ya no puedo cumplir con las necesidades de nuestro matrimonio y juntamente tenemos un negocio, una agencia de modelos, la cual necesito vender para que dividamos las ganancias y yo pueda comenzar mi vida en otra parte. Pero eso no se va a vender. Bueno, explícame el porqué de todo esto que me estás pidiendo y háblame un poco de cómo fue esta relación de ustedes. Bueno, todo comenzó. Yo conozco a Mariana desde hace muchos años, desde que estábamos en la preparatoria. De adolescentes. Ella apareció en mi vida en un momento pues difícil para mí. Yo estaba muy joven. En mi familia, vengo de una familia muy machista. Mi padre siempre me inculcó valores de hombre. Que mis hermanos sí le siguieron la corriente, pero para mí fue muy difícil porque pues, yo desde joven sabía que me gustaban los hombres y que tenía deseos homosexuales. Mariana aparece en mi vida en ese momento en el que ella se convierte pues, en mi defensora, en mi compañera, en mi mejor amiga en la preparatoria. Me ayuda a avanzar. Nos compenetramos. Hicimos un negocio juntos y tiene mucho éxito nuestro negocio. No, pero espérate, todavía no hemos llegado a esa parte. Estamos en la parte de cuando se conocen. Sí. Regresando ahí, pues ella me ayudó bastante, como le estaba diciendo. Y en mi casa era pues muy complicado, pero ella me ayudó y se empezaron las cosas. Logramos tener una amistad muy especial al principio. Después, ella, antes de que empezáramos nuestra juventud, ella se va para México, se vino a vivir aquí a los Estados Unidos con su familia, a Los Ángeles, hace 5 años. Siempre mantuvimos una muy buena relación, una buena comunicación, nos hablábamos todo el tiempo, nos escribíamos. Y hace como 2 años y medio, ella me pidió descabelladamente que dejara mi vida, que me casara con ella y que me mudara a los Estados Unidos. A lo cual se me hizo algo muy difícil porque ella sabe que yo soy homosexual, claro. Pero siempre me entendió y siempre me apoyó. Entonces, sí. ¿Y tú aceptaste? ¿Pero también cuál fue la razón? ¿Por qué quiso casarse contigo? Lo que pasa es que ella viene también de una familia muy machista. Su abuelo las iba a heredar en vida a ella y sus hermanas, pero ella tenía que también tener una familia para que pudiera recibir. La condición para recibir esta herencia en vida era que estuviera casada. Así es. Okay. Entonces, ella me planteó una idea, me dijo que dejara todo atrás, que me viniera aquí, que empezáramos una nueva vida. Ella sabía mi circunstancia, mis deseos. Me apoyó, la apoyé. Y pues me vine, llegué a Los Ángeles. ¿Se casaron? Antes de casarnos, primero tuvieron que aceptarme su familia. Tuvieron varios... Y mi familia lo adora también, estamos muy contentos. Pero tuvieron varios como entre malos entendidos y sustos y complicaciones. Logré que su familia me aceptara y nos casamos. ¿Qué hiciste? ¿Te hiciste el hombrecito durante todo ese momento? Pues sí, la verdad es que antes de casarnos sí fue un proceso, como le estaba diciendo, de aceptación, en el que pues muchas veces en las convivencias con la familia yo tenía que aparentar ser hombre, muchas circunstancias en las que pues, sus primos y todo el tiempo me creían, pero ellos no sabían lo que yo sentía por ellos, porque pues yo sentía hasta un deseo por sus mismos primos, ¿no? Tiene un cuñado que también es marín y también él me platicaba unas historias pues difíciles, quería que hasta yo me convirtiera en marín, me ponía a marchar y cosas así, todo esto se me hacía muy descabellado. Pero pues, las cosas se fueron dando,
Su familia me aceptó, nos casamos, todo empezó de maravilla. ¿Le dieron la herencia? Le dieron la herencia. Sí, todo ha estado de maravilla hasta ahora. Pusimos una agencia de modelos y talento, la cual empezó muy bien. Nuestra relación juntos empezó bien, mejor que una pareja convencional. Sí, y está muy bien el... Pero tiene algunos meses en los que ella se ha vuelto loca. Claro que no. Obsesiva, posesiva, no. Celosa. Todo lo que siempre planteó, te he dejado hacer lo que tú quieres. Todo lo que me planteó al principio, hace unos meses, ya no entiendo, ya no puedo convivir con ella. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron casarse, pero tener un matrimonio libre. Así es. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Sí. No aplacar tus sentimientos, ni cambiarte, nada. Ni nada. No, yo, desde que estamos juntos, yo he seguido mi vida gay, tenido pues, mis relaciones con hombres. Y yo te lo he permitido y has estado... ¿Han tenido relación ustedes alguna vez? Sí, doctora. ¿Sí? Fue una vez y yo, bueno, estoy aquí porque quiero rescatar mi matrimonio. Estoy enamorada de mi esposo. Y claro que sí, estuvimos, aunque haya sido una vez, esa me bastó para saber que es el amor de mi vida y yo quiero estar con él, doctora. Pero eso no fue el planteamiento. Doctora, yo lo único que quiero es que usted me ayude porque yo quiero rescatar mi matrimonio y la verdad es que hemos sido una pareja que mucha gente ha admirado y queremos demostrar que... Ella está asesinada conmigo. Ella cree que por una vez que pasó, cree que en eso se puede basar una relación. ¿Y cómo pasó? Pues estábamos probando y me convenció. Fue una aventura, pasó, pero esa vez a mí me bastó para saber que es el amor de mi vida, doctora. Y esa vez a mí me sirvió para comprobar mi homosexualidad, definitivamente. O sea, te quedó clarísimo que lo tuyo no es... Para nada. Esto. Pero, doctora, yo le he permitido que él haga lo que él quiera y esté con quien él quiera. Yo no le he negado ni le he cortado las alas. Pero últimamente está muy loca. No es cierto. Yo nunca le he prohibido jamás nada. Me está diciendo que yo no estoy rindiendo en el negocio cuando yo soy el que ha solidificado, construido y planteado y soy el genio, el cerebro de nuestra agencia. Le dan celos hasta de los modelos. No me deja salir con nadie. Sí, yo no... Es que yo no voy a negar que siento celos, pero jamás le he prohibido que él haga algo. ¿Pero celos de qué? Si entre tú y yo no hay nada más que una amistad, una... Claro que no, tenemos una relación muy bonita. Mire, doctora, cualquier persona que esté viendo este programa, si quisiera conquistarlo, con tan solo que lo conociera, supiera que es una persona súper linda y... Tú estás confundiendo nuestra relación ya. Yo no soy feliz junto a ti. Mariana, tú eres una mujer linda, eres una mujer atractiva. Es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué te quieres limitar de esta manera? ¿Por qué te quieres robar la posibilidad de tener una relación plena con alguien que quiera estar contigo, que quiera tener intimidad contigo? ¿Por qué te quieres robar eso? No, porque tú sabías que esto era un negocio. Esto fue un negocio. No fue un negocio, señorita, porque yo estuve con él y me enamoré y... O sea, él y yo hemos pasado mucho más que una relación y que un negocio, tú lo sabes. Yo te apoyé desde el principio, yo dejé mi familia atrás, dejé mi país, dejé todo para apoyarte a ti, para que pudieras hacer tu sueño realidad. Por eso, hemos estado bien así, yo le he dejado hacer lo que él quiera. Estás loca. Él sabe que es el amor de mi vida, no me importa. Estás muy loca. Ok. ¿Alguien ha traído testigos en este caso? Yo traigo un testigo. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Continuamos con este caso. No se vaya, por favor.